ha ministrado a través de la alabanza, a través de la adoración, y ahora el Señor quiere hacerlo a través de la palabra. Pedí que permanecieran los jóvenes en este lugar porque el mensaje tiene mucho que ver con ustedes jóvenes, así que pongan atención para que Dios pueda hablar también a su corazón. El tema que Dios puso en mi corazón, ahí está en la pantalla: ¿qué estás haciendo con los dones? Buena pregunta, ¿verdad? Y esta pregunta no es exclusiva para los jóvenes, es también para todos los adultos. ¿Qué estás haciendo con los dones? Vamos a ver de qué se trata el tema. Está interesante, ¿no? ¿Sí les parece interesantes o no? Bueno, y si no, pues ya lo van a ver. Pero antes vamos pues a orar y vamos a pedir que el Señor nos ministre a través de la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde. Gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de poder estar en tu casa, adorándote, Señor, cantándote tu palabra o cantando tu palabra, y ahora escuchando tu palabra, Señor. Queremos que tú nos ministres, que tú sigas hablando a nuestro corazón, que tú sigas ministrándonos y sigas perfeccionando tu obra en nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos y pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en este lugar. Dame la gracia, dame la sabiduría, dame las palabras necesarias para poder transmitir con claridad este mensaje, Señor, y que pueda este mensaje llegar al corazón, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. ¿Qué estás haciendo con los dones? Hemos venido desarrollando una serie ya por algunos meses titulada Un Camino Más Excelente. Pablo le dijo a los corintios en su primera carta, en el capítulo 12, al final, en el último versículo, el versículo 31, Pablo le dice a los corintios que procuren o que deseen los dones. Pero los corintios, como era una congregación un poquito especial, ellos buscaban los dones como más espectaculares. Pero Pablo les dice: mas yo les muestro un camino más excelente. Y ese camino más excelente, pues lo narra ya Pablo en el capítulo 13, que tiene que ver con la preeminencia del amor. Dice Pablo entonces: yo les muestro un camino más excelente. Dijimos que esta palabra camino no solamente se refiere a una senda por la que todos debemos de transitar. Para llegar usted a este lugar tuvo que tomar un camino que lo trajo hasta este lugar. Pero particularmente en este versículo, la palabra camino tiene que ver con la conducta, tiene que ver con nuestros procederes, con nuestros pensamientos. Y cuando dice Pablo ahí: mas yo les muestro un camino más excelente, pues debemos entenderlo, jóvenes, adultos, como mostrarnos el Señor una conducta, un pensamiento, un proceder mucho, muy por encima de lo ordinario, que tiene que ver con lo extraordinario. Y hemos desarrollado algunos temas que tienen que ver con ese camino más excelente. Por ejemplo, ser fieles a Dios será un camino excelente, ¿sí o no? Sí, y es más excelente. Ser fieles a Dios y fieles hasta el final. Vivir en santidad será un camino, transitar por un camino más excelente, ¿sí o no? Santidad, que tiene que ver con apartarnos del mundo, pero para acercarnos más a Dios. Ese es un camino más excelente que los hijos de Dios debemos transitar. No hay opción, tenemos que hacerlo. Amarnos unos a otros también es otro camino más excelente por el cual todos debemos de transitar. No amar solamente a quienes nos agrada amar, como puede ser nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros mejores amigos. No, la Biblia habla de amarnos unos a otros y no especifica a quién, sino en general. Amaos los unos a los otros. Este es un camino también por el cual
debemos transitar. Por ejemplo, amar y orar por los enemigos será un camino más excelente por el cual debemos de transitar, ¿sí o no? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Jesús, hablando en el Sermón del Monte, Él habló precisamente de amar a los enemigos también, ¿sí? Seguir la doctrina de Cristo también es un camino más excelente por el cual todos debemos de transitar, la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Pues la doctrina de Cristo estaba fundada en el amor. Por amor fue que vino Jesús a este mundo a dar su vida. Si no hubiese sido por el amor de Dios, usted y yo simplemente no estaríamos hoy en este lugar, y con vida nueva, ¿verdad? Así que también seguir la doctrina de Cristo es caminar, transitar por un camino más excelente. Pero también conocer a la persona del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, y sus dones. Los dones, hay que conocer al Espíritu Santo, pero también hay que conocer los dones del Espíritu Santo. También eso es transitar por un camino más excelente. Y de eso Pablo es de lo que viene hablando en el capítulo 12 de su primera carta. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, dice Pablo: no quiero, hermanos. Noten ustedes que le está hablando a los hermanos de la iglesia. No le estaba hablando a los inconversos, a los incrédulos. No, les está hablando a los hermanos de la iglesia en Corinto, y le dice: les ruego, hermanos, o no quiero, hermanos, que ignoréis. La ignorancia el día de hoy ha llevado a muchos cristianos a practicar falsas doctrinas. Incluso la ignorancia de las escrituras ha llevado al surgimiento de falsas doctrinas y falsas herejías, inclusive, y muchos grupos que luego surgen con falsas doctrinas por la ignorancia. Entonces dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoren. Y luego dice: ¿acerca de qué? Acerca de los dones espirituales. El día de hoy, debido a mucha ignorancia respecto a cómo funcionan los dones, pues hay muchos desórdenes y abusos también en la aplicación de los dones espirituales. Otra versión de este mismo texto, 1 Corintios 12, 1, dice de otra manera, dice: hermanos, les dice Pablo, quiero que sepan, saber, conocer, quiero que sepan de qué se trata el buen funcionamiento de los dones espirituales. Pregunta para todos hasta aquí: ¿tú sabes cómo funcionan los dones? Bueno, para empezar, el buen funcionamiento de los dones tiene que ver con orden. Con orden. Así funcionan los dones. Imagínense que en este momento yo estoy predicando o estoy haciendo lo que estoy haciendo, y por allá de repente alguno empieza a hablar en lenguas, o por allá algún otro empieza a profetizar, o por allá algún otro empieza a orar por un enfermo. No, cuando los dones fluyen, el Espíritu Santo es Dios, ya lo dijimos, y Dios es orden. ¿Dios es qué? Dios es orden. Así que esto era lo que estaba sucediendo con los cristianos de la iglesia en Corinto. Los cristianos de la iglesia en Corinto eran una congregación recién desempacada del paganismo. Por lo tanto, estaban en el proceso como de desintoxicarse de las cosas del mundo. Y en ese proceso, pues ellos estaban tendiendo a hacer una evaluación de los dones y buscaban los dones más sobresalientes o los dones más visibles. Pero muy dentro del corazón había orgullo y soberbia, por eso querían los dones más sobresalientes y más visibles. Y empezaron a usarlos, pero los empezaron a usar fuera de tiempo y en desorden. Por ejemplo, cuando celebraban la cena del Señor, que era recordar ese acontecimiento que marcó la historia de la humanidad,
Cuando Cristo viene a este mundo, muere en la cruz, derrama su sangre. Bueno, nosotros recordamos, de hecho, la próxima semana vamos a estar recordando ese gran acontecimiento a través de los dos elementos, el pan y el jugo de la uva, que no es otra cosa más que el cuerpo de Cristo muerto por nuestros pecados, crucificado en una cruz, derramando su sangre para que tú y yo el día de hoy pudiésemos estar en este lugar alabándolo y adorándolo, libre de todo pecado y de toda maldad. ¿Cuántos son libres? ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él? Él nos ha hecho libres. Y es esa libertad que ahora tenemos en Cristo, que antes no teníamos, pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces los cristianos de Corinto se adelantaban a recordar este acontecimiento, la cena del Señor. Incluso algunos llegaban completamente ebrios a celebrar la cena del Señor. O sea, le perdieron el sentido tan sublime y tan sagrado que era la ceremonia o esta celebración de la cena del Señor. Entonces estaban aplicando los dones fuera de tiempo y en desorden. Entonces Pablo se toma el tiempo para escribirles a los corintios y que ellos pudieran conocer la razón y el buen orden y el buen funcionamiento de los dones espirituales. Y así como Pablo, pues se hace necesario que en el día de hoy también nosotros sepamos y conozcamos ¿cuál es el buen funcionamiento de los dones espirituales? Porque Dios nos ha dado un don, Dios te ha dado un don, ya lo vamos a ver. A todos por igual, Dios nos ha dado uno o dos o varios dones. La pregunta es, de acuerdo al tema, ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te ha dado? ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta pues el contexto de lo que yo acabo de mencionar, Todos los cristianos nacidos de nuevo, y lo tengo que aclarar así, porque no todos los que llegan a una congregación son cristianos nacidos de nuevo. Entonces, todos los cristianos nacidos de nuevo debemos entender que todo en la vida se realiza y llega en el tiempo perfecto de Dios. Todo llega en el tiempo perfecto de Dios, no en nuestro tiempo. ¿Cómo llega todo a nuestra vida? En el tiempo perfecto de Dios. Y cuando hablamos del tiempo de Dios, se refiere lo que en la Biblia se conoce como el tiempo kairos. Este término griego significa un tiempo perfecto, el tiempo kairos, el tiempo perfecto de Dios, que significa que los tiempos de Dios no tienen defecto, los tiempos de Dios no se atrasan, tampoco se adelantan, son tiempos justos, son tiempos propicios, son tiempos cabales. Y ese tiempo perfecto, escuchen bien esto, mis hermanos, ese tiempo perfecto le pertenece solamente a Dios. Dios no se equivoca. Dios siempre llega a tiempo, en el mejor momento, en el momento en que menos lo esperas, llega el momento de Dios, el tiempo perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios, digan conmigo, Dios es el Dios del tiempo perfecto. Dios es el Dios del tiempo perfecto. Esto es un buen atributo de Dios que Dios tiene. Hay una historia en el libro de Éxodo. Por ahí en el capítulo 1, no lo tienen que buscar, solamente voy a narrar un poco para tratar de entrar en el tema. Pero en esta historia, en el capítulo 1, habla de un hombre que providencialmente y soberanamente, en el tiempo justo de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, fue salvado por Dios de una muerte segura. Dios se valió de una mujer que resultó ser la hija de un faraón egipcio. ¿Sí saben a qué personaje me refiero? ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién dijo Abraham? No, me refiero a Moisés. Moisés. Moisés significa precisamente de ahí surgió su nombre. Moisés significa salvado de las aguas. La historia dice que el rey de Egipto, al ver que los israelitas estaban multiplicando, mandó a las parteras de los hebreos que cuando estas estuvieran asistiendo a las hebreas a dar a luz,
si ellas veían que el bebé que estaban haciendo era varón, la orden, por cierto que era una orden satánica, era matarlo. Así de cruel y sanguinario era este faraón de Egipto en aquel entonces. Entonces les dio la orden a las parteras: si ustedes están asistiendo a una de las mujeres hebreas a dar a luz y ven que el bebé que están haciendo es varón, matarlo. Si es mujer, pues la pueden dejar con vida. Sin embargo, las parteras no obedecieron al rey, pero sí obedecieron a Dios y dejaron con vida a los niños varones, y Dios favoreció a estas mujeres parteras. Y aquí cabe hacer una aplicación para nosotros. ¿A cuántos de nosotros, piense por un momento, a cuántos de nosotros de manera soberana Dios nos ha salvado de la muerte? Por lo menos a mí de una sola vez, que ayer que estaba yo estudiando esto, me vino a la mente cuando hace muchos años yo me acababa de casar, hace ya casi 40 años, un hombre me puso una pistola aquí en la frente y me dijo: si no me das tu portafolio que traes ahí, porque él sabía que traía dinero ahí, si no me das tu portafolio, hasta aquí llegaron tus días. Pero resulta que no era el tiempo de Dios para que yo partiera de este mundo. ¿Se fijan cómo siempre todo en el Señor es perfecto? Bueno, simplemente no era mi tiempo de partir de este mundo. Así que no pasó del susto, ¿verdad? Pero estuve a punto de la muerte. Entonces, somos salvados de la muerte simplemente porque en su plan perfecto no nos ha llegado el tiempo de partir de este mundo. Tiempo en el que nos llegará a todos. ¿Cuántos saben que un día nos vamos a morir? Pero llegará el tiempo perfecto de Dios, no es nuestro tiempo. Yo por eso no entiendo yo luego cómo hay personas que dicen: mejor ya me quiero morir, ya me quiero ir de este mundo. Este mundo está muy feo, este mundo, incluso pueden decir, este mundo no es mi hogar, como cantamos hace un momento. Pues sí, ya lo sabemos, los cristianos ya sabemos que este mundo no es nuestro hogar, ¿verdad que no? Este mundo no es mi hogar. El Señor fue a preparar para nosotros una morada eterna, pero resulta que para llegar a esa morada eterna nos iremos en el tiempo perfecto de Dios, ni antes ni después. Y esto debido a que Dios tiene propósitos para nosotros. Así que, joven, señorita que estás aquí, varón, adulto, mujer, si todavía estás en este mundo, aunque sea cruel, en este mundo cruel, y aunque tú sepas que este mundo no es tu hogar, si estás con vida en el día de hoy, es porque Dios todavía no ha terminado su obra en tu vida, no ha cumplido todavía sus propósitos en ti. Así que no digas, mejor ya me voy, mejor ya me quiero ir de este mundo. Fue el caso del apóstol Pablo, ¿sí? Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 8, Pablo está narrando una experiencia que él tuvo. Dice 2 de Corintios 1:8, porque hermanos, no quiero que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos vino o sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9, pero tuvimos en nosotros, ahí está el punto, tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Versículo 10, mire lo que dice, el cual nos libra o nos libró y nos libra, y en quien esperamos que nos librará de tan gran muerte. Bueno, no era el tiempo de partir de Pablo. Y no fue la única vez la que Pablo estuvo al borde de la muerte. Más adelante narra la Biblia también que una ocasión los azotaron y los golpearon tanto a Pablo y a Silas que los dejaron medios muertos. Pero no era el tiempo de Dios. Hasta que llegó el tiempo perfecto de Dios, entonces fue que Pablo partió a la presencia del Señor. Llegamos al capítulo 2 del libro de Éxodo, y dice que la madre de este personaje llamado Moisés, al no poder ocultarlo más, dice la historia, que lo puso en una cesta de juncos y lo dejó por ahí. ¿Dónde lo dejó? A la orilla de un río, el río llamado Nilo. Casualmente, y lo pongo así entre comillas, casualmente la hija de Faraón
justo en ese tiempo y en ese momento y justo en ese día, en el tiempo perfecto de Dios, esa mujer bajó a bañarse en ese momento y vio la cesta y encontró al niño llorando. Y dice la historia que esta mujer tuvo compasión del niño, aún a pesar de que sabía que era un niño de los hebreos. Tuvo compasión de él. La pregunta es: ¿sería casualidad o plan perfecto de Dios? Plan perfecto de Dios. En Dios no hay casualidades, no hay nada que sea obra de la casualidad. En Dios siempre hay un plan y ese plan es perfecto. Así que Dios tiene un plan perfecto para ti. La hija de Faraón, entonces, al tomar a ese niño, le llama a una nodriza hebrea y dice la historia ahí en Éxodo 2:9, dice: llévate a este niño y críamelo y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Saben ustedes quién fue esa mujer que crió al niño? Nada más y nada menos que su propia madre, la madre que lo dio a luz. ¿Casualidad o plan perfecto de Dios? Así es Dios, ¿se fijan? Dice versículo 10: cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Bueno, en esta porción de la historia podemos ya darnos cuenta de entrada que Dios tenía un plan perfecto y soberano para Moisés, que nada ni nadie, absolutamente nada ni nadie, podría frustrar o impedir ese plan, porque Dios es soberano. Así que es muy importante que podamos entender que cuando Dios tiene un plan, que lo tiene para ti y lo tiene para mí, no habrá absolutamente nada ni nadie que pueda impedir ese plan de Dios para tu vida. ¿Lo puedes creer? ¿Sí lo puedes creer? Se necesita fe para eso. Bueno, si tú y yo seguimos en este mundo y fuimos sacados y salvados de las aguas caudalosas y corruptas de este mundo, fue para cumplir con los propósitos soberanos de Dios. ¿Ya habías pensado en eso? Dios te sacó de las aguas caudalosas y corruptas y pestilentes de este mundo. Así huele este mundo, como aguas echadas a perder. Bueno, así como Moisés, el Señor nos sacó de esas aguas y nos puso en el río de su presencia, en el río de su Espíritu Santo. Y tú y yo necesitamos pensar que si Dios te sacó de ese lugar donde tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no fue para vaciar el infierno y llenar el cielo. Fue porque Dios tiene un plan perfecto para ti y para mí. Dice más adelante, por lo que narra la historia, porque esta historia que yo acabo de leer así narrada es la historia de Moisés antes de su llamado. Todavía Moisés no es llamado por Dios. Más adelante narra la historia que Moisés se da cuenta que él era un hebreo de nacimiento y no era un egipcio. Sin embargo, lo que en ese momento nadie sabía, ni siquiera el mismo Moisés, es que Dios tenía un plan para él, para que entonces él se convirtiera en el libertador del pueblo de Dios en ese tiempo esclavizado por Faraón. Es muy posible, joven, señorita, adulto que estás aquí, que tú no sabes, pero Dios tiene un plan para ti. Y todavía ese plan todavía no te es revelado posiblemente, ¿sí? Y tú dices, bueno, y porque incluso hay quienes piensan que estamos en este mundo nada más de una manera existencial. Existimos y ya, ¿y qué más hay después de este? No, hay más después. Así que todos tenemos que tener esa expectativa en nuestra vida. Moisés tenía un llamado de Dios y ese llamado de Dios era muy importante para que ese llamado de Dios cumpliera con los propósitos de Dios. Pero insisto en esto, Moisés todavía no lo sabía, no se había confirmado en su corazón ese llamado. Sin embargo, en el plan y en el tiempo perfecto de Dios, sin duda, sin lugar a dudas, ese llamado sería confirmado a Moisés en su corazón, ratificado plenamente ahí en su corazón. Por lo tanto, entonces debemos saber que todos los que estamos en este lugar, escuchen esto, mis hermanos, si no lo sabías, tienes un llamado de Dios. ¿Lo puedes creer? Di: yo tengo un llamado de Dios para servir para los propósitos de Dios. ¿Sí lo puedes creer? ¿Los jóvenes lo pueden creer?
Tengo un llamado de Dios. Tú y yo tenemos un llamado de Dios. Entendiendo que lo más importante no es dónde se sirve, sino a quién se sirve. Porque de pronto decimos, sí, yo tengo un llamado, pero quiero estar ahí en el grupo de alabanza. Bueno, si ese llamado Dios te lo confirma y tienes las habilidades y los dones para estar en un lugar como este, adelante, Dios no tiene ningún problema. Pero la expectativa con la que tú y yo debemos llegar a la congregación el domingo que nos reunimos es con la expectativa de poder entender y saber que tenemos un llamado de Dios sin importar dónde se sirve, sino a quién se sirve. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Sin embargo, hay quienes, aun a pesar de ser cristianos, como que parece que no saben que tienen un llamado. Y si lo saben, lo pasan por alto argumentando que no es el tiempo de Dios, o argumentando es que no tengo tiempo, es que me implica esto, y le ponemos un montón de pretextos al Señor con tal de no cumplir con ese llamado de Dios. Bueno, de eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de servirlo a Él. ¿De qué se trata la vida cristiana? De servirlo a Él, entre muchas otras cosas. Y la pregunta es entonces, ¿qué estás haciendo con los dones? ¿Qué estás haciendo con los dones? La respuesta yo no la puedo dar porque yo no sé qué es lo que tú estás haciendo. Sí se puede ver, nosotros como pastores podemos ver. A mí me da, ¿cómo lo diré? Me da tristeza, me da pena ajena ver hermanos en esta o en cualquier otra congregación que tienen dones impresionantes y están ahí sentados en la banca, sirviendo en el ministerio de la silla. Ese ministerio en la iglesia de Cristo no funciona, porque la iglesia de Cristo es una iglesia que debe de estar viva. Y alguien que está vivo está activo. Y si no estás sirviendo, pues entonces no sirves. El que no sirve, no sirve. Entonces, es por eso que el día de hoy nos encontramos con creyentes que suponen aquí en su mente o en su corazón que Dios no tiene un plan para ellos. Y sí, sí surge eso. Dios no tiene un plan para mí. Por lo tanto, entonces se han conformado con simplemente venir a la congregación, pero sin tener una expectativa de servicio. Pues voy a la congregación y ya como que eso es suficiente. Pero escuchen esto, de esa clase de pensamiento equivocado, por cierto, se ha aprovechado el enemigo haciendo un buen trabajo en la mente, haciéndole creer a cualquiera de nosotros que estamos aquí o a cualquiera de los que nos están escuchando. El enemigo se ha aprovechado haciendo creer que con el hecho de congregarnos cada domingo y ser un buen cristiano de banca, con eso es más que suficiente. Yo pregunto, ¿eso será suficiente? Ya llego el domingo, cumplo con estar en el servicio, sentado ahí, que nadie me moleste, y ya cumplí. Como cuando tienes que cumplir con tu trabajo y llegas, termina tu jornada de trabajo y luego tienes que checar tu tarjeta y dices, ya cumplí. A veces hacemos eso con Dios y le decimos al Señor, Señor, ya fui a la congregación el domingo, al servicio, a la hora que sea el servicio, y checas tu tarjeta con el Señor, aquí estoy, pero ya terminó el servicio, ya me voy. Adiós, Señor, ya cumplí. ¿Y qué hiciste con los dones que Dios te dio? ¿Qué estamos haciendo con los dones que Dios nos ha dado? La semana pasada, por cierto, iniciamos estudiando que la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia lo dice, que Dios dio dones a los hombres. ¿Qué hizo Dios? Dio dones a los hombres. Efesios 4:11 dice los primeros cinco dones de Cristo a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cinco dones que Dios dio a la iglesia, ¿para qué creen? Dice el versículo 12, para perfeccionar a los santos. Ya estudiamos esto la semana pasada. Para capacitar a los santos.
para que los santos capacitados, adiestrados, entrenados, sean capaces de hacer la obra del ministerio. ¿Para qué se hace la obra del ministerio? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Si nosotros no estamos haciendo la obra del ministerio, estamos perdiendo el tiempo. La vida cristiana no se trata de eso, mucho menos en los tiempos en los que nos tocó vivir, donde ya no hay mucho tiempo. La segunda venida del Señor está muy próxima ya. Y antes de que venga el Señor, necesitamos ganar más almas para Cristo antes de que venga el Señor. Entonces, pero algunos estamos muy, muy confortables ahí en nuestro lugar, con los brazos cruzados, no hacemos nada, nunca le predicas a nadie, nunca compartes de tu testimonio con nadie, nunca oras por nadie, te dedicas a trabajar, trabajar y trabajar. Escuchen esto, mis hermanos, lo vuelvo a repetir lo que ya he dicho. En la vida no todo es puro trabajo. ¿Verdad que no? No todo es puro trabajo. Dios no nos trajo a este mundo solamente para trabajar. Hay que trabajar, por supuesto. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, hay un propósito de Dios, que lo sirvamos a Él con los dones que Él nos ha dado. Entonces, la pregunta es, ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te ha dado? Simplemente decirle al Señor, Señor, ya cumplí porque ya fui a la iglesia. No, recuerda que Pablo le está diciendo a los corintios, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Es decir, la ignorancia de los dones o el buen funcionamiento de los dones había generado dentro de la iglesia que hubiera desorden, y algunos inclusive decían, yo mejor aquí me quedo, yo no quiero saber nada de los dones. Entonces Pablo se pone a escribirles. En los mensajes anteriores yo les dije que conocer la persona del Espíritu Santo nos capacita, escuchen esto, conocer la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, nos capacita para servir a Dios en el Espíritu y no en la carne. Hay que servir a Dios, pero hay que servirlo en el Espíritu y no en la carne. Tristemente, el día de hoy, en algunos lugares que se precian de ser cristianos, hay más ministerio de la carne que del Espíritu. Bueno, en este lugar no es así. Queremos que nuestro servicio para Dios sea un servicio para Dios más espiritual que carnal, ¿sí? Pero además, es necesario saber, también esto lo enseñamos, es necesario saber que Dios dio dones a los hombres, pero también es importante saber que estos dones nos capacitan con el propósito de hacer la obra del ministerio, y la obra del ministerio, vuelvo a repetir, hay que hacerla en el Espíritu y no en la carne. ¿Cómo debemos hacerla? En el Espíritu y no en la carne. Imagínense que yo en este momento me pongo a compartir con ustedes el último chiste de Pepito, por ejemplo. No, perderíamos el tiempo. ¿A eso vinieron a escuchar o a ser entretenidos? No. Así que la Biblia dice, y aclaro esto, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? ¿Tú crees la palabra de Dios? La Biblia es la palabra de Dios, y la Biblia dice que Dios dio dones a los hombres. ¿Qué estás haciendo con los dones? Con los dones que Dios te dio. Entonces, ya dijimos pues que Dios tiene planes y propósitos para que los hombres salvados de las aguas, que somos tú y yo, salvados de las aguas de este mundo, no estemos solamente cubriendo un lugar, no, que estemos y que vengamos a la congregación con una expectativa de servirlo a Él, porque Dios tiene un plan para ti y Dios tiene un plan para mí. En otras palabras, Dios te quiere usar. Nomás un amén. Yo pensé que iban a decir todos amén. Les voy a dar otra oportunidad. Dios te quiere usar. Pero para ello te ha dado de las riquezas de su gracia, como también lo cantamos, para que lo desarrolles en la ejecución de sus propósitos, no en la ejecución de nuestros propósitos personales. Entonces, Dios te quiere usar para que Él sea glorificado, y Él te ha dado de las riquezas de su gracia. Dice la Biblia en Santiago 1:17, toda buena dádiva
Y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dos palabras claves. Atención aquí. Dádiva y don. La primera palabra, que es dádiva, denota el acto de dar. Y la segunda, que es el don, es el objeto dado por gracia. Entonces, Dios, que es grande en misericordia, nos da los dones para que esos dones sean usados para su gloria. No son tus dones, son los dones de Dios, son los regalos de Dios. Por eso en la imagen ahí del mensaje está un regalo. ¿Qué haces tú con un regalo? Lo recibes, y lo recibes por gracia, y no te costó nada. Bueno, eso hace Dios con los dones. Entonces, y si tú te preguntas, bueno, ¿qué es lo que Dios me ha dado? Porque a veces es muy posible que yo te estoy diciendo, Dios te ha dado un don o varios dones, pero tú todavía quizá no lo descubres o todavía no sabes, y te preguntas, bueno, ¿qué es lo que Dios me ha dado? Pues la mejor persona para saber la respuesta eres tú mismo. Eres tú mismo. Si tú no sabes cuáles son los dones o el don que Dios te ha dado, la Biblia, como siempre, nos ayuda en cualquier pregunta que podamos nosotros tener. Siempre la Biblia tendrá una respuesta. Dice 1 de Corintios capítulo 12 versículo 4. Escuchen lo que dice, rápido lo menciono. Hay diversidad de dones, dice Pablo. Versículo 5, 1 de Corintios 12, 5. Hay diversidad de ministerios. Versículo 6 dice, hay diversidad de operaciones, y que es el Espíritu Santo, eso dice en el versículo 7, es el Espíritu Santo, escuchen esto, mis amados, que reparte a cada uno en particular esos dones, escuchen, para el bien común, y los reparte como Él quiere, no como nosotros queremos. Porque luego de pronto decimos, ¿por qué Dios le dio al hermano ese don y a mí no? Yo quería el don del hermano. Bueno, Dios reparte sus dones como Él quiere, porque Él es Dios y Él es soberano. Y tú y yo no tenemos absolutamente ninguna autoridad para poder cuestionar la gracia que Dios le ha dado al que le dio dones. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar la gracia que Dios le dio a un hermano en el saber tocar un instrumento, saber cantar, etcétera, saber predicar, etcétera? No somos nadie para cuestionar la gracia que Dios da a cada uno. Son dones espirituales, y tenemos que entenderlo así, mis hermanos. Son dones espirituales que provienen de Él. ¿De quién provienen? De Él. No son dones que nosotros podemos producir, no son dones que nosotros podemos fabricar o procesar, son dones de Él. La Biblia dice en 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común. Hoy solo voy a mencionar los dones, pero ya explicaremos en qué consiste cada uno y cómo funciona. Dice 1 de Corintios capítulo 12 versículo 8, pues a uno le es dada, escuchen esto, palabra de sabiduría por el Espíritu. Noten que la palabra Espíritu está con mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo. A uno le es dada palabra de sabiduría, ya vamos a explicar en qué consiste, solamente quiero mencionarlo. Versículo ahí mismo 8, 2, otro don, palabra de ciencia o conocimiento, según el mismo Espíritu. Versículo 9, fe. ¿Cuántos saben que la fe es un don de Dios? ¿Alguien nació teniendo fe? No, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero ese regalo de Dios es dado por el mismo Espíritu. Número 4, otro don, dones de sanidad. Es muy posible, porque estamos dándole respuesta a la pregunta, bueno, ¿y qué es lo que Dios me ha dado? ¿Cuál es el don que Dios me ha dado? A lo mejor Dios te ha dado el don para profetizar. La semana pasada hablamos que el que profetiza habla los mensajes de Dios. A lo mejor quizá Dios te ha dado un don para que cuando vayas a orar por los enfermos sean sanados por el poder de Dios. Yo no sé. Dones de sanidad por el único Espíritu, versículo 10. Poder para hacer milagros. Otro, profecía. Discernimiento de espíritus,
diversas clases de lenguas e interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, dice el versículo 11, o la función de estos dones las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Dios. Ahora, esta es una lista de 9 dones que provienen de Él. Pero en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos da otra lista. Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice, pero teniendo dones que difieren, o si se prefiere, dones que son diferentes. Dice, según la gracia que nos ha sido dada, mire cómo dice, dice, usémoslos. ¿Qué tenemos que hacer con los dones? Usarlos. Entonces la pregunta vuelvo a hacerla, ¿qué estás haciendo con los dones? ¿Los estás usando o los tienes guardados? ¿Qué estás haciendo con los dones? Dice, número uno, si el de profecía uses en proporción a la fe, si el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza. Ahorita tenemos a nuestros maestros de los niños, los tenemos dando su clase porque tienen el don de la enseñanza y lo están usando para enseñar a tus hijos. Cuando salen nuestros jóvenes, hay maestros que tienen el don en la enseñanza y están enseñando a nuestros jóvenes, ¿sí? Porque ese es el don, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Este don le gusta a muchos porque les gusta andar exhortando a los hermanos, pero piensan que este don de exhortación significa estar exhortando a los hermanos, estar regañando a los hermanos. Eso no significa este don de exhortación. El don de exhortación habla de amonestar, pero habla también de alentar al hermano que quizás se ha desviado del camino del Señor. Entonces, el que exhorta, úselo en la exhortación. El que da, úselo en el dar. Este es un don que no a muchos les gusta. Algunos otros solamente quieren que les den, pero no quieren dar, ¿sí? Pero este es un don. El hecho de que a alguien no le guste este don y diga yo, no, yo mejor quiero fluir en cualquier otro don menos en el de dar, bueno, eso no significa que no sea un don y que sea un don espiritual, pero es un don. El que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Así que, entonces es importante entender que en las riquezas de la gracia de Dios son tan abundantes que a Dios no hay quien lo limite. Aunque Pablo ha mencionado en esta lista, ha mencionado 15 de los dones espirituales que provienen de Él, hay algunos otros dones que no necesariamente entran en la categoría de divinos, pero que igual no dejan de ser dones espirituales que proceden de Él. Y voy a mencionar algunos, no están, quizá usted no los va a ver ahí en un texto bíblico, pero repito, no dejan de ser dones espirituales y no dejan de ser dones que proceden de Él. Por ejemplo, hay un hermano que está aquí en la congregación ahora presente, que hace unos días me dijo, pastor, yo quiero servir al Señor, ¿puedo hacer con poco en mis manos, puedo hacer mucho? Ese es un don, ¿sí? Si eres bueno para trabajar con tus manos en algún oficio, ese es un don que Dios te ha dado. Por ejemplo, si tú eres bueno en la carpintería, en la construcción, en la fotografía, en el diseño, en el buen uso de las redes. ¿Se fijan que estos dones no están en la Biblia? Pero no dejan de ser dones dados por Dios. Porque quizá alguno pueda decir, ah, pues a mí se me da bien en esto. A nosotros no se nos da nada, porque todo procede de Él, ¿sí o no? Cuando reconocemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él, a nosotros no se nos da nada, ¿sí? Dale el aplauso de alabanza al Señor. Si tú has recibido ese don y eres apto para hacer buen uso de las redes sociales transmitiendo el Evangelio, bueno, esos son dones que Dios nos ha dado. Tal vez tú sabes cocinar bien y todo te sale bien. Bueno, ese es un don que Dios te dio.
Tal vez eres bueno para hacer negocios, para comprar, para vender algunas cosas. Ese es un don de Dios. No es algo que tú lograste hacer porque eres muy inteligente o porque eres muy sabio. Todos son dones de Dios. La sabiduría que tú y yo tenemos, antes no la teníamos, pero Dios en su gracia y en su misericordia nos ha dado de su sabiduría. Él dice la Biblia que Él nos ha dado la sabiduría para hacer riquezas. Si tú sabes hacer buenos negocios y sabes generar buenos negocios que te generan dinero, bueno, esos son dones de Dios. Son dones que Dios nos ha dado. Si eres bueno en la danza, si eres bueno en la música, sabes tocar bien un instrumento, sabes cantar, bueno, esos son dones de Dios. Son dones que Dios nos ha dado para que sean usados para su gloria, no para que los tengamos, escuchen esto, dormidos e inactivos. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo con los dones? ¿Qué estás haciendo con los dones? Dios te dio los dones que tú tienes, te los dio para usarlos. No digas, yo no sirvo para nada, servimos para mucho. En el cuerpo de Cristo, la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. Pablo hace una analogía y esa analogía tiene que ver, así como nuestro cuerpo funciona bien, todos los miembros de nuestro cuerpo se ayudan mutuamente para que el cuerpo funcione bien. Bueno, en el cuerpo de Cristo también hay instrumentos, hay miembros del cuerpo de Cristo que tienen que estar activos para que el cuerpo de Cristo funcione bien. No hay miembros inactivos a menos que esté un miembro del cuerpo defectuoso. Inclusive, si alguien no hace ejercicio, al rato empiezan a rechinar los miembros del cuerpo, ¿verdad? Entonces, hay que estar activos. Es muy importante, pues, que podamos reconocer que todos estos son dones que los recibimos de parte de Dios, porque como ya lo mencioné, a nosotros no se nos da nada. Sin Él, a nosotros no se nos da nada. Todo proviene de Él y todo es para Él. Tal vez tú tienes el don de dar generosamente. Hace unas semanas atrás hablaba yo con un hermano que tiene este don de dar generosamente. Y él me dijo, hermano, a mí Dios me ha bendecido. Pero sabe, yo tengo muy claro en mi corazón que el día que yo me muera no me voy a llevar absolutamente nada. Así que tengo yo la oportunidad de bendecir a uno, lo voy a hacer. Tengo la oportunidad de ir y sembrar en algún otro, lo voy a hacer. Y es un hermano que anda solamente buscando la oportunidad de dar. Bueno, eso es un don también. Es un don, son dones, son aquellos que andan siempre buscando la oportunidad de ayudar a uno, de ayudar a otro. Y aunque ese es un don, como ya lo dije también, no muchos lo quieren, pero no por eso deja de ser un don. Ahora, teniendo en mente todo esto que acabo yo de mencionar, piensa por un momento en la siguiente pregunta. ¿Ya detectaste, joven o señorita que estás aquí, cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Ya lo detectaste? Piensa por un momento. Y que si ya detectaste cuál es ese don que Dios te ha dado, debes entender que tienes el deber, no es opcional, tenemos el deber de ponerlo a la disposición del Señor para que Él sea glorificado. No te puedes quedar con tu don ahí nomás guardado, porque un día vamos a rendir cuentas al Señor. Hay algunos problemas algunos que entran en problemas porque dicen que han recibido uno o varios dones, pero los tienen ahí guardados. Muy posiblemente tienen dones y no los tienen en actividad, porque posiblemente tienen contristado al Espíritu Santo con algún pecado. Acuérdense que también hablamos de que el Espíritu Santo se puede contristar, se puede entristecer, lo podemos entristecer. ¿Cómo? Con algún pecado no confesado y del cual hay quienes no se quieren arrepentir. Y es en ese sentido que pueden, y lo voy a poner así entre comillas, pueden estar fluyendo en algún don,
pero no lo están haciendo en el espíritu, lo están haciendo en la carne, porque todavía hay un pecado del cual no se quieren arrepentir. Y el Espíritu Santo está contristado. ¿Se acuerdan de Sansón? Cuando prefirió a una mujer filistea que amar a una mujer que Dios le había asignado. Y él no se dio cuenta, pero llegó un momento en que el Espíritu de Dios se separó de él. Lo mismo pasó con Saúl. El Espíritu Santo lo dejó. Otros tienen el don apagado. Está apagado. Y si está apagado el don, ¿qué se tiene que hacer? Encenderlo. ¿Qué tenemos que hacer con el don? Encenderlo. Posiblemente tienes ahí tu don, pero está apagado. Pablo le dijo una ocasión a Timoteo, en 2 Timoteo 1:6, te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo le está recordando a Timoteo, porque Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso y él tenía dones que le había dado el Señor, que le había regalado el Señor en la predicación, en la enseñanza y en el ministerio de la evangelización, que habían sido dones impartidos por Dios, pero como que Timoteo los tenía en desuso, los tenía inactivos. Entonces, al parecer, Timoteo tenía apagado su don. Entonces Pablo le dice y le llama: Timoteo, te es necesario que avive. Cuando el fuego se está apagando, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, por supuesto, el fuego que no es de gas. Cuando empiezas a encender ahí la chimenea, que no es de gas, que es de leña, y el fuego se está apagando, ¿qué tenemos que hacer? Avivar el fuego, soplar el aire fuerte para que se vuelva a encender. Ese es el sentido de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, reaviva, reenciende el fuego del don de Dios que está en ti. Hay algunos otros que luego entran en problemas, tienen dones, están bien conscientes que tienen un don, pero se lo han negado a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que pasan los días, pasan los meses, pasan los años y siguen postergando el uso de su don, de los dones que Dios les ha dado, bajo el argumento que por supuesto no tiene validez delante de Dios, que dicen: no tengo tiempo, Señor, para ti, estoy tan ocupado en tantas cosas. Mira, Señor, yo estoy bien ocupado ahorita con mis estudios, y está bien que estudien, jóvenes. Hay que estudiar y prepárense bien, pero para que sean buenos profesionistas cristianos y no simplemente buenos profesionistas. Es muy diferente que haya profesionistas cristianos a solamente ser un buen profesionista, ¿sí? Entonces, pero se lo han negado a Dios. Y le dicen: no, Señor, yo ahorita mi prioridad es otra. Yo te voy a decir una cosa: si llega el momento de que partas de este mundo, con tu profesión o sin tu profesión, de todas maneras vamos a ir vamos a pasar de este mundo a otro mundo, ¿sí? Entonces, hay un llamado de Dios, pero también hay un tiempo perfecto de Dios. ¿Por qué adelantarnos al tiempo de Dios en el llamado que Dios nos ha dado? Porque si alguien tiene un don pero se adelanta al llamado de Dios, lo que va a surgir de eso es frustración solamente. Así que la gran pregunta del millón de dólares es: ¿qué vamos a hacer con los dones que Dios nos ha dado? ¿Qué vas a hacer con los dones que Dios te ha dado? La respuesta es, entre otras de lo que acabo de mencionar, es: número uno, ya no se lo sigas negando a Dios. Dile al Señor: Señor, aquí está. ¿En qué puede ser usado este don que tú me has dado? Hay que administrarlos, hay que activarlos, hay que reencenderlos, hay que ponerlos a la disposición de Dios para la obra del ministerio. Escuchen esto: llegará el día en que cada uno de nosotros seremos llamados a cuentas, como en la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Terminó, el Señor les recuerda ahí en Mateo capítulo 25 que a uno le dio cinco, a otro le dio dos y a otro le dio uno conforme a su capacidad. Dios te ha dado dones conforme a tu capacidad. La pregunta es: ¿qué estás haciendo con esos dones? Porque un día el Señor va a venir a que le des cuentas, va a pedirte cuentas de eso. Después de mucho tiempo, dice ahí Mateo 25:19,
Vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me diste 5 talentos, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Lo mismo sucedió con el de 2, pero luego el Señor les dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dice el versículo 24, pero llegando también al que había recibido 1 talento, le dijo: Señor, yo conocía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y miren la respuesta del Señor. El Señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues, dice el Señor, el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde queremos estar? ¿En la presencia del Señor o allá donde va a ser el lloro y el crujir de dientes? Un día entonces el Señor nos va a llamar a cuentas. ¿Qué estamos haciendo con los dones que el Señor te ha dado? Yo quiero que se pongan de pie. Voy a pedir a los jóvenes que vengan, primeramente, todos los jóvenes vengan aquí. Vengan aquí los jóvenes y las señoritas, no les dé pena, vamos a orar por ustedes. Sin duda, el Señor te quiere ministrar en estos momentos. Vengan los jóvenes, luego vengan algunos de los adultos también, vengan también los adultos, porque Dios quiere derramar sobre ti dones. Dios, o Dios quiere activar el don que Él ya te ha dado, ¿sí? Si tú sabes que tienes un don de Dios, acércate aquí al frente y vamos a ser ministrados con el Señor, con la presencia del Señor, para que esos dones no estén ahí inactivos, que sean dones que tú puedas activar. Acérquense más hacia adelante porque ahí vienen. Vengan los demás, vengan los adultos también, acérquense aquí al frente, no les dé pena, queremos orar por ustedes, acérquense. ¿Por qué no se acercan? ¿Les da miedo? Vengan aquí, vengan. No les dé pena. Esto es un acto de fe. Venir aquí al frente es un acto de fe. Creer que el Señor va a tocar mi corazón. Creer que soy un miembro del cuerpo de Cristo útil, no un miembro del cuerpo de Cristo inútil, ¿sí? Así que si tú tienes dones, dile al Señor: Señor, estos dones que tú me has dado, que tú sabes cuál es ese don, acérquense más para acá, por favor. Hay algunos que están, acérquense, vengan aquí al frente. Hay algunos dones que Dios te ha dado que necesitan ser activados. Y saliendo de este lugar, yo quiero pedirte que tú pongas en actividad esos dones. Quizá eres bueno para hablar, para predicar el Evangelio. Ve con aquellos que necesitan. Hay mucha gente que necesita ser ministrada con la palabra. Voy a pedir a los maestros de los jóvenes, si me ayudan a orar por los jóvenes. Algunos de los servidores también, acérquense a orar por algunos de los hermanos que están aquí, algunas de las mujeres que están aquí. Ayúdenme a orar. Vamos a poner nuestras manos y vamos a creer que en estos momentos el fuego de Dios te va a bautizar. Este es un buen momento para que tú puedas decirle al Señor: Señor, bautízame. Acuérdense que yo decía el domingo pasado, el bautismo es sumergirnos. Pero en este caso vamos a sumergirnos en un bautismo del Espíritu Santo, en un bautismo del fuego del Espíritu Santo. ¿Sí? Cierra tus ojos, no te distraigas con nada. Vamos a estar orando por ustedes y pidiendo que el fuego de Dios sea derramado en tu corazón, en tu vida. Tu vida, joven, señorita, y que esos dones que tú sabes que tú los tienes ahí sean activados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, digamos al Señor con este canto:
digamos al Señor, pon tu fuego en mí, Señor. Hemos venido ante ti, Señor. Y mientras estamos cantando, mientras estamos adorando, vamos a estar orando unos por otros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile con nosotros. Hemos venido ante ti con palabras que me quieran persuadir. Hemos venido ante ti conociendo que vivimos lejos de ti. Dile una vez más al Señor. Hemos venido ante ti con palabras que te quieran persuadir. Hemos venido ante ti reconociendo que vivimos lejos de ti. Decirlo una vez más, hemos venido ante ti, Señor. Hemos venido ante ti, solo a tus pies, Señor. Con palabras que quieran persuadir. Hemos venido ante ti. Levanta tus manos a
nosotros, de nosotros, como hermanos, como tu iglesia, Señor, como jóvenes, siervos del Señor, que tú derrames dones, Señor, y que nosotros vayamos más y más, Señor, en el crecimiento de tu palabra, Padre. Que nos dediquemos enteramente a ti, Señor, que tengamos ese fuego en nosotros, en nuestra vida. Aleluya. Gracias, aleluya, Señor. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Levanta tus manos. Levanta tus manos y dile, Señor, tu fuego. El fuego de tu Espíritu Santo sobre mí, oh Dios. Con tu fuego. Orar por nuestra hermana. Aquí hay otra persona, otra mano levantada.
Señor quiere sanarte en estos momentos. Ahí hay otra mano levantada. Acérquense con estas mujeres, por favor. Aquí está otra mano levantada. Vamos a orar por mi hermana también. En el nombre de Jesús. Si tú tienes fe, acércate con estas personas que están enfermas y pon tus manos sobre ellos. Y dile, en el nombre de Jesús, Señor, en estos momentos oramos, Señor, y que fluya, Señor, el don de la sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, que tu poder sanador fluya en estos momentos, Señor, y que toda enfermedad se vaya en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú viniste triste, si hay tristeza en tu corazón, en estos momentos el Señor te quiere dar de su gozo. Si hay tristeza en tu corazón, el Señor quiere darte gozo. Si quizás has deseado partir de este mundo, deja que el Señor ponga en tu corazón un nuevo propósito y dile al Señor: Señor, aquí está mi vida, quiero entregártela a ti. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, oremos. Oremos, Señor, gracias por los dones que tú has puesto y has derramado en este lugar, en esta tu casa, Señor. Queremos mantenerlos activos, Señor, para tu honra y para tu gloria. Señor, oramos por nuestros jóvenes y pedimos, Señor, que tú levantes en este lugar jóvenes como Daniel, dispuestos, Señor, a no contaminarse con las cosas de este mundo. Jóvenes como José, Señor, dispuestos a decir no al pecado. En el nombre de Jesús oramos por una nueva generación de jóvenes y señoritas en esta casa, Señor, dispuestos a servirte con todo el corazón, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Que el fuego de tu Espíritu Santo repose en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Sana el corazón enfermo. Derriba, Señor, el corazón endurecido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Gracias por sanarme. Gracias por poner una nueva visión en mi corazón, Señor. Gracias por poner una nueva expectativa de servicio en mi vida, Señor. Aquí está mi vida. Tú la salvaste, tú la compraste y la compraste a precio de sangre. Gracias, Señor. Vamos a decirle una vez más con fe, pero quiero que se lo digas con fe. Pon tu fuego en mí. Tu fuego en mí. Solamente díselo así: pon tu fuego. Escuchen las voces. Pon tu fuego en mí. Pon tu fuego en mí. Pon tu fuego en mí. El Señor lo está haciendo. Tú se lo estás pidiendo. Él está poniendo su fuego sobre ti. Su presencia está en este lugar. Díselo, díselo así: pon tu fuego en mí, Señor. Pon tu fuego en mí. Levanta tu voz y díselo con fe, creyendo. Pon tu fuego en mí. Y Él lo está haciendo. Con fe, pon tu fuego. Pon tu fuego en mí. Una vez más, díselo: Jesús, pon tu fuego en mí. Díselo más fuerte: pon tu fuego en mí. Que este cántico se escuche hasta el reino de Dios. Pon tu fuego en mí, Señor, ese es nuestro deseo. Pon tu fuego en mí. La última vez, díselo con fe. Pon tu fuego en mí.
alcanza mi corazón. Aquí está mi vida. Tómame, Jesús. Yo quiero servirte más. Yo quiero servirte más, Jesús. Quiero ser un siervo para ti. Para ti, Jesús, solo para ti, Jesús. Yo quiero ser solo para ti. Yo quiero ser solo para ti. Quiero servirte más y más, Jesús. Úsame, úsame. Limpia mi corazón. Purifícame. Conoces lo que hay en mi corazón. Tú conoces lo que hay dentro de mí. Límpiame, límpiame, límpiame. Límpiame. Ya no quiero más, no quiero más de este mundo, Jesús. Pero ahora, mi Padre, te quiero a ti, te quiero a ti, Jesús. A nadie más, oh, adórale. Te quiero a ti, Jesús. No quiero a nadie más. Te quiero a ti, Jesús. Enamorado estoy de ti, mi Padre. Jesús, enamorado estoy de ti, mi Padre. Solo tú eres fiel, Señor. Te anhelamos cada día más, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra en nuestros corazones. Que dé fruto en su tiempo, Señor. Gracias. Te adoramos y te damos este fuerte fuerte aplauso, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Cree lo que Dios te ha dado en esta tarde. Solamente tienes que creerlo y activarlo. Amén. Que Dios les bendiga. Vámonos con esta palabra en nuestro corazón. Jóvenes, ¿qué están haciendo con los dones que Dios les dio? Vamos a activarlos, ¿de acuerdo? Dios quiere usarlos. Dios te quiere usar. Voltea con una o dos o tres personas y dile, de frente, dile: Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Amén. Despídanse unos a otros. Nos vemos el miércoles. Los que vienen el miércoles a las 7, el próximo domingo a la 1. Que Dios les bendiga a todos.
Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visite nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.